wanna be on top. Mundo Vale Todo. Una vez más, su fiel servidora Celeda de Drag en este sublog llamado Welcome to My World. Hoy jueves, acá en Downtown Vale Todo Miraflores, hay una revista fabulosa, algo cómica, divertida, muy alegre. Se trata sobre los superhéroes de las historietas. Hay muchos superhéroes y en este momento está con nosotros el Capitán América. Buenas noches, Capitán América, ¿cómo estás? Hola, un fuerte saludo a todos los amigos del Mundo Vale Todo. Efectivamente, hoy día tenemos un show muy divertido con todos los superhéroes. Está Batman, Superman, el Capitán América. ¿Quién más está? Gatúbela, la Mujer Maravilla. Está súper divertido, no se lo pierdan. Obvio, y también hay un villano ahí también, ¿no? Guasón. Ah, el Guasón, que está interpretado por Nebula, está espectacular. Tienen que venir a verlo. Claro, él es Pablo Pita, actor, director, bailarín, escenografía, make-up, todo. Limpio, lavo, cocino, de todo poquito. ¿Y qué tal esta experiencia como Capitán América? Seguro que de niño tú te imaginaste ser Capitán América, ¿o no? Bueno, yo adoro los superhéroes, me encantan los superhéroes. Y sí, me encantó, me dijeron para ser Capitán América, ya, pues conchudo yo. Y que es verdad que te levantas a Superman. Eso es lo mejor de todo. Pero no les cuento más para que vengan a verlo. Más rato vamos a conocer a su esposo Superman, así que no se lo pierdan. Nos vemos en un rato con más superhéroes. Seguimos con los personajes del show de los jueves llamado el show de película. En esta oportunidad vamos a entrevistar a un super bailarín. Ya ha incursionado un poco en lo que es el mundo del travestismo también. Él es Hans Márquez y en esta oportunidad está interpretando a Gatúbela, ¿verdad, Hans? Es cierto, estoy interpretando a Gatúbela ya desde hace 3 jueves pasados en este show de película que me han llamado. Estoy muy contento porque más o menos ya le estoy agarrando la maña, porque al principio los tacos y se hacía un poco complicado, pero ya se me hace más fácil y nada, contento con el personaje. Para que lo conozcan, él es Hans, uno de los bailarines de Downtown Vale Todo. Recién tiene 18 años, así que es un nuevo talento, se puede decir. Es de la casa, lo hemos descubierto acá. Él está ya está en taco. Comenzó en zapatillas y está en taco, ¿verdad? ¿Cuál es la experiencia de sentirse de pasar a bailarín ya a
pasar parte de un staff protagónico ya como Chu, como Travis. Nada, es una experiencia nueva porque la verdad es que yo empecé como bailarín, o sea, un bailarín normal en zapatillas bailando en cualquier evento. Y nada, gracias a la Casa Vale Todo me llamaron, y nada, empecé con tacos aquí, igual fue un poco difícil, pero nada, estoy agarrando la experiencia, es una experiencia muy chévere y nada, contento, muy contento con todo ese show y nada, feliz de la vida. Así que ya saben, chicos, no se pueden perder a Hans como Gatúbela, super sexy, el cuerpo fabuloso, el baile, todo, es super aeróbica. Así que Hans invita a todos los jueves de Danton Vale Todo, a los chicos que nos ven a través de mundovaletodo.com a que vean tu show. Ya saben, todos los jueves en Downtown Vale Todo, show de película aquí en nuestra casa. ¡Qué rica! Vea que este novecito, Hans. Oh, sí. Chicos, ¿cómo están? Estamos a segundos de que vas a tener show de película. ¡Ya! ¡Está en escena!